La cifra de muertos por el paso del poderoso tifón Hajibis durante el fin de semana en Japón subió a 68, mientras los rescatistas siguen buscando a más de una decena de desaparecidos. El fenómeno meteorológico provocó el desbordamiento de unos 200 ríos, tras registrarse hasta el 40% de las precipitaciones anuales en tan solo dos días. La prefectura de Fukushima, en el noroeste de Japón, fue la que registró un mayor número de víctimas mortales, como mínimo 25. Entre ellas están un niño y su madre, que fueron arrastrados por las aguas 4 kilómetros. Las copiosas lluvias también provocaron unos 140 deslizamientos de tierra por todo Japón, mientras que por el momento no se ha conseguido evaluar el volumen total de los daños. El ministro de Territorio de Japón dio a conocer que el tifón Hajibis ocasionó que se derrumbaran muros de contención en 66 lugares de 47 ríos en 7 prefecturas.